Bienvenidos a Mucho Más que Rock and Roll, esta semana dedicado a Sancocho Websign o Sancocho Metálico, que enviase la luz en el año 1989 en lo que fue Radio 86, en la parte alta de la Casa de la Cultura Agustín de la Voz en Arrecife. Ese año, en octubre del año 89, nacía el número 0 de Sancocho Metálico. Tras diversas reuniones entre amigos, creamos este montón de folios fotocopiados que, bueno, a día de hoy se llama sancocho.com webcine. El pasado mes de octubre del pasado año 2017, en la trasera del ayuntamiento, en La Recova, se realizó un concierto aniversario, 28 aniversario de Sancocho Metálico, o 28 aniversario de sancocho.com webcine. Estuvieron actuando 4 de las bandas más legendarias, más antiguas de Lanzarote. Hablamos de Inadaptados, hablamos de Galiot, hablamos de Metal Morfosis y hablamos de Blackened. Comenzamos con Metal Morfosis. me hace sentir. ¡Ay, me hace sobrevivir! ¡Wow! ¡Todo! ¡Sobrevivir! 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 Gracias, gente. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias por todo, por acompañarnos. Jonás, feliz cumpleaños otra vez. Y todo eso. Metal Morfosis es una banda que en sus principios, sus conciertos del Paranoia, antiguo pub heavy que existió en Arrecife, sus primeros conciertos junto a Goma 2, incluso con Galiot, también compartieron escenarios en ese local, en ese pub llamado Paranoia. Fueron también teloneros de Ataú Bacante en sus viajes a la isla de Lanzarote. Llegaron a tocar fuera de la isla en el bar Pirata, si no recuerdo mal el nombre, en vecindario en Gran Canaria. Agradecerles desde ya, mira, se me vuelven hasta los pelos de punta, el recordar La Gomita, uno de los temas que ya no están en su repertorio. También es verdad que eran otros años cuando incluían ese tema en su repertorio allá cuando. A una velocidad extrema lo tocaron en este aniversario. Gracias. Vámonos con otra de las bandas que estuvieron actuando. Inadaptados. Bueno, y con esta ya nos vamos. Agradecer a Jonás, felicidades a Jonás. ¡Nos vemos! ¡Hasta otra! ¡Nos vemos en las calles! ¡En la oscuridad! ¡Nos dejamos con Galiot! ¡Inadaptados! De todo esto, don Sancocho. ¡Vamos, Candelera! Porque ahora viene algo importante. Gracias. Inadaptados, una de las bandas que estuvieron ensayando en la Casa de la Juventud cuando se abrió allá por el año 1990. La parte alta, junto con Óxido y Sin Sentido, eran tres de las bandas que ensayaban en ese local que a día de hoy en la Casa de la Juventud se puede ver, ya que en la parte alta es la única habitación acolchada para evitar el ruido dentro de toda la estancia de lo que es la Casa de la Juventud. En esa misma Casa de la Juventud se grabaron las maquetas de esas bandas de Metal Morfosis, Inadaptados, Sin Sentido, Óxido, y no recuerdo si alguna otra banda más llegaron a grabar en esa Casa de la Juventud, donde en un lado el local de ensayo y al otro lado se encontraba las mesas de mezclas con sus Revox, ya que todo era de una forma analógica, no como hoy que ya todo va de una forma digital. Una de las bandas que no estuvo en esa grabación, Galiot, una banda que ha tenido muchos altibajos a lo largo de su historia, la más veterana de todas las bandas, de las cuatro bandas, la más antigua, del año 1989. Así sonaron en el 28 aniversario de sancocho.com. Que Sancocho el aniversario. Aumentaron tu dolor. But the cámara vacía no precisa tu mano para salir. Pero fue tanto mi apoyo que apoyaba en ti, también te tiré adentro. Te tiré adentro. Amigo, por todo daño causado, pero por lo mismo en este mundo no existen los aliados. Se acabó el trato y lo jodido por lo sabido. Lo siento, amigo, el camino fueron tus venas y una vez podrías sacar tu alma. Aumentaron tu dolor, pues cierto un día cuando el tamaño me decía no ofreciste tu mano para salir, pero fue tanto mi orgullo que al apoyarme en ti también te tiré dentro, te tiré dentro. Medio de mí, medio de todos, y lo paso bien. Decíamos de Galiot, de una banda del año 1989. Ensayaban en Arrieta, al principio a la entrada justo de Arrieta, en la zona de aquellos apartamentos que hoy en día ya no existen y que estuvieron bastantes años sin habitar hasta que al final los demolieron y hay otro tipo de casas actualmente. Allí, en uno de esos apartamentos ensayaba Galiot. Cargaban sus instrumentos desde Punta Mujeres, que era su lugar de residencia, hasta Arrieta, incluido motor de luz, ya que no había forma de que hubiese electricidad en aquella zona. La constancia, las ganas, pues han hecho que a día de hoy Galiot sea una banda bastante considerada, ya no solo en la isla de Lanzarote, sino a nivel de todas las Islas Canarias. Así no solamente hablamos de Galiot, hablamos también de Metal Morfosis, hablamos también de Inadaptados y hablamos también de Blackened, unas 4 bandas que se han ido forjando una reputación dentro de la escena musical de las Islas Canarias, si podemos llamar escena musical a nuestra escena musical. Galiot, uno de sus componentes, Pirata, realizaba hace muchísimos años en el bar Palenque, en Punta Mujeres, perdón, un concierto donde prácticamente actuaron todas las bandas que en aquel momento estaban en la isla, y casualmente de las 4 que actuaron en el festival aniversario de Sancocho.com, de esas 4, la única que no actuó fue Galiot. Así que, Pirata, gracias por haber organizado ese festival, a pesar de que tu banda, junto con la del Droga, que siempre ha sido pues la banda de toda su vida, a pesar de otras bandas en las que han tocado, pues no estuviesen, pero pudimos disfrutar de esa noche de rock en Punta Mujeres. Nos vamos cerrando, mucho más que rock and roll, con ni más ni menos que Blackened. La luz del horror me ha cegado el alma. La luz del horror me ha cegado el alma, ahogado en aguas del pecado, todo mercado. Todavía esperanza, la potencia enmudece y el sentimiento se enlodie. Puede que tengas veneno. Se han quebrado ya todos mis sueños y se ha secado en vida el corazón. Se han quebrado ya todos mis sueños y se ha secado en vida el corazón. Ya son huevos y en pronto malditos del orgullo del infantario. Se ha quebrado ya todos mis sueños y se ha secado en vida el corazón. Se ha quebrado ya todos mis sueños y se ha secado en vida el corazón. Los humanos atómico se aguanta todo el tema del oro. Los humanos atómico con diferencia a la muerte. Humanizándome, levanta todo el tema del odio. Humanizándome. Humanizándome, levanta todo el tema del odio. Humanizándome. De diferencia a la muerte. Deshumanizándome. Levanta todo el tema del odio. Deshumanizándome. No quiero perder aquello que soy. No quiero perder aquello que fue. No quiero vender aquello que soy, no quiero vender aquello que fui. No, no quiero perderlo. No, no quiero perderlo. De ese mismo concierto que hablábamos anteriormente en Punta Mujeres, Blackened actuaban, creo que era la segunda actuación que realizaba la banda, un sonido completamente diferente al que conocemos a día de hoy, pero que ya despuntaba bastante en lo que nos íbamos a encontrar en futuros años con Blackened, de sus temas larguísimos en duración a cortarlos y darle pues la tralla que actualmente nos ofrecen en sus directos y en su, hasta el momento, 2 discos y diversas maquetas, recopilatorios que han hecho de sus maquetas de Blackened. ¿Qué más decir? Pues yo creo que agradecer a todos y cada uno de ellos, también a Biosfera Televisión, por supuesto, y a Luis Guadalupe por animarnos a sacar adelante este 28 aniversario, de poder ofrecerte, aunque sean diferido después de algunos meses, las actuaciones de las 4 bandas que estuvieron en ese concierto, en ese 28 aniversario. Dar las gracias también a todas y cada una de las personas que estuvieron disfrutando de estas 4 bandas en La Recova, en la trasera del Ayuntamiento de Arrecife, a la Casa de la Juventud por apoyar también la iniciativa desde el principio, al Hoyo Sónico, por supuesto, por estar ahí también desde el principio. Y no nos queremos despedir sin antes enseñarte, mostrarte, yo creo que por enésima vez, las portadas, todas y cada una de las portadas de los números que se editaron de Sancocho Metálico. Señores, señoras, pues lo dicho, muchísimas gracias. Aquí tienen cada una de las portadas que se editaron en su momento, en los años 89 hasta el 93 que duró Sancocho Metálico. Al principio en la Casa de la Cultura, donde se fotocopiaban cada uno de los números, luego pasaríamos a la Casa de la Juventud, siempre con Radio 86, hasta que bueno, ya después pasaríamos también por el la Asociación Cultural Juvenil Titerroy, hasta que creamos nuestra propia asociación, la Asociación Juvenil Magado, y a partir de ahí pues ya navegamos solos y yo creo que con rumbo, o al menos es lo que hemos intentado durante todos estos años, desde el 89, ahí, flash, a piñón, con el rock de Lanzarote, con el rock de las islas y con todo aquel rock que venga de más allá de los mares. Señores, señoras, me vuelvo a despedir y vuelvo a dar las gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Salud!